Amigos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque Global. El día de hoy estoy encantado de tener a una invitada que la hemos tenido en múltiples ocasiones, oportunidades, ya es como de la casa, y que he querido traer al stage porque es una voz calificada, preparada, exministro, por cierto, la Secretaría de la Presidencia en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, estudiante, invitada en el Fellow de Harvard y, sin duda alguna, una voz de peso en todo lo que es el análisis del entorno internacional. Sin mayor preámbulo, tenemos que darle la bienvenida a nuestra querida doctora Beatrice Rangel. Beatrice, bienvenida. Muchísimas gracias, Orlando, por esta invitación. Gracias a ti por tu tiempo, Beatrice. Tantas cosas que conversar, pero vamos directo al grano. Fuera de cámara estuvimos conversando. ¿Dónde estamos en este momento en el plano internacional, en la agenda internacional? Ucrania, los temas a lo interno de Estados Unidos, todas estas situaciones de violencia, la agenda Venezuela, la cumbre de las Américas. Comencemos por allí, que no es poca cosa. Bueno, hay que iniciar esa conversación diciendo que lo que pasa en el mundo, en términos globales, es que estamos saliendo, o sea, se terminó definitivamente ese espacio de tiempo en el que todo el esquema geopolítico giraba en torno a una sola potencia mundial, que fue los Estados Unidos, situación que se inició a partir de 1991, cuando colapsó la Unión Soviética, y que se proyectó hasta el año 2014. A partir del año 2014, ¿qué pasa? Se consolida China como potencia económica mundial y con peso propio para dirigir parte de la geopolítica mundial. Y además, en ese momento, Rusia, que estaba como hundida en un letargo, reacciona diciendo, aquí estoy yo y no voy a tolerar que las fronteras de Europa se corran hasta las puertas de mi casa. Y es ahí cuando toma la decisión de ocupar, invadir Ucrania, y toma Crimea y toma el Donbass. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Que a partir de ese momento tú tienes un juego geopolítico completamente distinto, porque se está emergiendo un nuevo sistema internacional, un nuevo sistema de equilibrio internacional, donde tú tienes a dos potencias rivales en lo político, que son China y Estados Unidos, pero interdependientes en lo económico. Y del año 2014 hasta este momento, y particularmente con el proceso del COVID-19, esa interdependencia se hizo más evidente y tomó mayor peso. Estamos viendo todas las, cómo está descoyuntada nuestra cadena de suministro aquí en Occidente, cómo se han elevado los precios de casi todos los bienes de consumo, los bienes durables y los no durables, desde los carros hasta las lechugas, todos los precios se han ido arriba. Y parte de eso no es solamente que los programas de ayuda que pusieron demasiado dinero en la calle, sino también es el desencuentro económico que provocó el COVID-19 en el funcionamiento de todo lo que era el ejercicio manufacturero mundial. Entonces estamos entrando en esta otra fase donde va a haber dos potencias rivales en lo político, interdependientes en lo económico y con unas esferas de influencia muy bien marcadas, que las de China están todas en Asia y las de Estados Unidos en Europa. Pero todos esos procesos de cambio no se han dado de una manera pacífica nunca. Tú sabes muchísimo, porque eres una persona súper culta, además has sido profesor, eres historiador, eres un gran abogado, sabes la cantidad de conflictos que hubo antes de llegar al orden de Westfalia. ¿Cuánta gente murió antes de llegar al orden de Westfalia? ¿Cuántas guerras hubo? ¿Cuántos países desaparecieron antes de que
el mundo se pusiera de acuerdo en que tenía que haber un orden internacional. Igual está pasando ahora. Ahora, yo sí creo que en el tema, en este tema, o en esta época, en el siglo XXI, los procesos son, desafortunadamente, hay demasiada interdependencia entre todos los países del mundo. Y un conflicto como el de Ucrania no solamente va a afectar a Ucrania, sino ese es un conflicto donde, desde mi personal óptica, a mi modo de ver, van a perder todos. Va a perder Rusia, porque Rusia, todo lo que había trabajado para ser uno de los focos de generación de energía para la economía mundial de una manera seria y responsable, eso se acabó, porque ahora todo el mundo ve a Rusia como un país que no duda en utilizar el arma energética como arma de combate ideológico y político. En segundo lugar, y además, el costo del ejercicio bélico es inmenso. Un costo que bajo la presión de las sanciones no sabemos cuánto tiempo lo va a poder resistir. Después tiene la destrucción completa de un país, porque Ucrania, vamos a suponer, la guerra se suspende mañana, pero sus carreteras quedaron destruidas, sus escuelas, sus hospitales. Es un país destrozado, con una cantidad de muertos horrible. Y además, lo más grave que nadie habla, que es lo que yo encuentro terrible, es que Ucrania es uno de los graneros que tiene el mundo. Y entonces, la desaparición de la oferta ucraniana de cereales y de granos puede crear una hambruna horrorosa en el norte de África, en todo el Medio Oriente y en algunos países de Europa. Pero una hambruna en serio, que va a necesitar que el programa de las Naciones Unidas para la Alimentación intervenga para salvar a la gente. Entonces, Estados Unidos, su déficit se va a agudizar, y Europa está sometida a un ejercicio muy sano de reestructuración económica. Todo eso se le congela. Y entonces, yo no veo en esa guerra, no hay un solo ganador, no va a haber sino puros perdedores. Mientras más rápido se resuelva, y en eso acompaño el pensamiento del doctor Kissinger, mejor para todo el mundo. Pero no va a ser un proceso fácil cambiar del orden donde estaba una sola potencia a un orden donde va a haber dos potencias con unas esferas de influencia muy marcadas, y un país disruptor como Rusia, que desea participar en la toma de decisiones mundiales, pero que desea hacerlo de una manera un poco utilizando el arma del chantaje. Patricia, tenemos que ir al corte. Me queda como que un sinsabor en el paladar de que estamos en presencia de una guerra avisada que mató y ha matado a muchos soldados. No precisamente fue una guerra avisada que los evitó. Pero quedamos en el medio, los venezolanos y Venezuela, y la causa de Venezuela, de todo este dilema, en el sentido de que en vez de quedar más visibilizados, quedamos más invisibilizados. Pero tenemos que ir al corte, y en el próximo segmento quiero hablar contigo de lo que yo he calificado que no es una crisis política, es una crisis de la aplicación del enforcement law, de la aplicación de la ley, y sobre esto quiero volver contigo. Amigo, es la doctora Beatriz Rangel, hoy aquí en Enfoque Global, en segundo venimos con ustedes.